Recuerdo que jamás se me va a olvidar es el día en que nos conocimos. Fue algo tan diferente, fue una historia tan diferente a las demás que no nunca esperaría que fuera de esa forma. Y pues lo más bonito, lo más romántico fue pues el desarrollo que tuvo esa historia, la vuelta que dio esa historia, cómo logramos entre los dos construir algo que creo que ninguno de los dos pensó que iba a pasar y llegar a este día donde, como te lo dije, las cosas del destino, el criterio que tenía el universo nos juntó y el día de hoy hemos hecho ese destino en donde pues vamos a poder continuar el resto de la vida juntos para poder vivir hasta que la muerte nos separe, como dice el matrimonio. Wilmer, quiero decirte en este día que te he elegido a ti porque Dios me mostró que tú eras el hombre indicado para mí, porque me mostró que había alguien mejor para mí que me esperaba, y por eso hoy estamos acá, porque escuchaste mis sueños, escuchaste mi forma de pensar, y por eso te he elegido, por ser un hombre maravilloso, que me consiente, que me ama, que me tiene paciencia, que me tolera, que está pendiente de mí. Un hombre ejemplar, no eres perfecto, pero eres el hombre que Dios en este día ha elegido para mí. Porque te escogí a ti, siempre he admirado tu berraquera. Eres una mujer berraca, una mujer echada para adelante, que siempre está segura de lo que quiere, siempre trabaja muy duro por sus sueños, nunca cree en los imposibles, sino trabaja para hacer los posibles. Entonces esa berraquera, esas ganas de salir adelante, esa responsabilidad fue una de las cosas que más me enamoró. Tu dedicación, que seas tan cariñosa hacia mí, que estés tan pendiente, que seas tan atenta, es lo que siempre me convenció de que eres la mujer que yo quería tener para el resto de mi vida y la que quiero tener a mi lado por siempre. Te quiero decir que te prometo ser la mejor esposa. No soy perfecta tampoco, tengo mis defectos, pero creo que siempre deben prevalecer mis virtudes y no mis defectos. Quiero prometerte en este día dar lo mejor de mí para que tú seas feliz, para que nuestra familia esté dedicada a Dios, para que Dios bendiga nuestras familias y este nuevo camino que estamos tomando en este día. Te amo, mi amor. Gracias por hacer mi vida más feliz, por ser detallista conmigo y por hacer que mi vida haya cambiado y en este momento estar en nuestra boda. Te amo, amor. Gracias por estar para mí. Gracias por este día tan especial que vamos a disfrutar como lo hemos planeado hasta el cansancio. Muchas gracias, amor. Te amo.
te amo y espero que este día sea el sello de esta hermosa relación, de este hermoso amor, y que logremos conllevarlo con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con mucho cariño hasta que Dios nos lo permita. Gracias a todos por venir. Lo que siempre hablamos con Lorena, que el día que cuando llegáramos a este gran día siempre queríamos que estuvieran las personas que se alegraran por nosotros, que hubieran estado en ese camino que recorrimos los dos para llegar a este momento. Entonces, pues más que una celebración de los dos, es también creemos que para que las personas que en verdad les va a importar, las personas que en verdad se alegran por nosotros, las personas que tal vez nos vieron pues tantas experiencias vividas, que todas son, no pueden ser felicidades, muchas veces no son desafíos, pero pues saber superar todos esos desafíos es lo que nos lleva a este momento, saber tomar esa decisión en donde uno conoce o ya está totalmente decidido de que esa persona con la que uno está... No, uno no se imagina un futuro sin esa persona. Uno no se imagina un mañana sin decir nosotros. No, ya no piensa una palabra yo, sino ya para siempre uno es nosotros. Ya todo plan que haga, ya todo futuro que tenga, ya todo proyecto de vida que tenga, siempre uno lo va ya a incluir esa persona en ese proyecto. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que la pasen muy bien, espero que se diviertan y como nosotros espero que estén muy felices esta noche.